cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia y ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías lo oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio y de Jerusalén. Venid y edifiquemos los muros de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Decididos a que cuatro etapas ha dejado a la iglesia, pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías lo oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Cuatro etapas ha dejado a la iglesia, pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Oh, y comeré.
otra tenía la espada. Profecía para hoy, hermanos. Nehemías 2. Dios demanda restablecer, reedificar los muros de Jerusalén después de la ceguera de la iglesia. Quiero compartirles aquí un párrafo del mensaje en la señal del 11, del 28 de noviembre del 63, párrafo 24, dice así: yo estoy buscando la hora de una manifestación del Espíritu de Dios en estos últimos días, en lo que estamos ahora viviendo, por otro surgimiento del Espíritu Santo en la iglesia, para una fe de rapto, poco antes que venga, y todo está dispuesto en orden para eso. Yo creo que nosotros estamos ahora en el tiempo en que la palabra debería de tener preeminencia. Yo creo que es el tiempo para poner a un lado nuestros credos y nuestros pensamientos y regresar de nuevo a la palabra. La piedra cortada sin manos es la que destrozará toda incredulidad, hermanos, todo ismo que ha salido en esto, al final de estas siete edades de la iglesia en la que estamos. Que Dios les bendiga y que pasen las hermanas con la alabanza, la piedra cortada sin manos. Trompeta, es el fin del reino del mundo. La fin.
Oh,
Jesús es la piedra reprobada. Oh, por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios. Dios, la piedra cortada sin mano, el misterio del tercer jalón, el reino de los santos, del Altísimo, el Mesías, tiempo, hermanos, en que la palabra está siendo cantada, profecía cumpliéndose. Permítame leerles aquí un párrafo del mensaje La Fe Perfecta, párrafo 112. Dice así el profeta: pero Jesús vivió en un mundo que nadie sabía acerca. Él era una persona única. Él vivió en un mundo de fe perfecta, en el Dios perfecto, el cual Él era. Si nosotros viviéramos en la fe perfecta del cristianismo, lo cual somos, seríamos un misterio para el mundo. La gente no nos entendería. Caminaríamos en el Espíritu. Lo que el Espíritu dijere, eso haríamos. Lo que el Espíritu nos prohíbe, no lo haríamos. Entonces la gente empezaría a decir: ustedes serían algo misterioso para ellos. Así es en realidad con todo creyente. Ellos son un misterio, dice. La gente no lo entiende porque ellos viven un mundo propio. Jesús vivía en un mundo que nadie más podía tocar. Los discípulos no podían entenderlo a Él. Cuando Él les hablaba diciéndoles ciertas cosas, ellos le respondían: maestro, tú hablas en parábolas y nosotros no entendemos. ¿Cómo puede ser esto? Ven, es que ellos no estaban en el mismo mundo de Él. No lo entendían. Nadie lo entendía. Todavía era la palabra con ellos, no era en ellos. Después de Pentecostés fue cuando ya tuvieron la revelación del Espíritu Santo. Luego, cuando un hombre vive por fe y camina por fe, quiero decir la fe que es sustancia, entonces él está parte de todo el mundo y llega a ser una nueva criatura en Cristo. Así es ahora, estamos llegando al material de novia. ¿Ve usted? Está entrando en la condición de ser raptado. Ahora, eso es para cada uno de nosotros. No solamente es para el pastor, no solamente para los diáconos, los administradores. Eso significa para los laicos. Cada individuo camina solo en este mundo con Dios. Usted es bautizado en este reino y no hay nadie ahí, solamente usted y Dios. ¿Lo ve? Él da las órdenes y usted las cumple. Aleluya, Señor. Eso es una realidad para el creyente. No va a haber obstáculos. Tenemos que seguir avanzando, cruzando el Jordán. Para lo cual es una alabanza que en este momento van a seguir los hermanos. Aleluya.
será posible si seguimos a la palabra, el arca, hermanos. Profecía en este momento cumpliéndose, la palabra siendo cantada. Permítame leerles la palabra de Dios, Cantares 2, párrafo 10. Dice: mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Aleluya, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. La novia caminando hacia su teofanía. La próxima alabanza, hermanos, a través de la hermana Vida. Una luz, otra rocío. Oh, yeah.
Dios, alabando al Señor. Aleluya. Permítame leer un párrafo en Juan 12, 27. Donde Jesús está hablando. Ahora dice: está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La expresión del verbo de Dios, hermanos, en la cruz. Nosotros, la misión de los elegidos, porque este es un llamado a la novia en este tiempo final, es para glorificar su nombre, no para glorificarnos a nosotros, sino glorifícalo a Él. Él es digno de honra, digno de alabanza, Señor. El deseado de todas las naciones, Señor. Y a Él sea la gloria, el imperio y todo el poder. Con esta alabanza, damos inicio a la prédica de la palabra. Padre, glorifica tu nombre. Thank you.
le bendiga, hermanos. Agradecemos a Dios por la ayuda que Él nos da para poder siempre tener la posibilidad de reunirnos y adorarlo a Él. Estamos disfrutando un compañerismo acá con nuestros hermanos en México y pues tenemos anhelo y deseo podamos ser ayudados grandemente por la palabra de Dios para que la vida de cada creyente pueda agradar a Dios en lo que resta del camino. Que Dios lo bendiga a todos, hermanos, y vamos a tomar este tiempo enfocado nuestra atención en la palabra de Dios. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y mostraré una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a orar un momento. Señor Jesús, gracias por darnos este día, por proveernos, Señor, un tiempo alrededor de un compañerismo en tu palabra, Señor, por disponer, Señor, los recursos en el mundo del deseo, de la fortaleza, del ánimo en cada uno de nuestros hermanos para que tome lugar esta reunión, Señor. Gracias por todo ello. Ahora suplicamos, Señor, que al acercarnos a tu palabra pueda, Señor, cada uno realmente estar, Señor, suplicando por tu guianza, por tu enseñanza, por la instrucción en sus corazones, porque cada creyente, Señor, tiene el deseo de agradarte. Enseña a cada corazón cómo hacerlo, Señor. En el nombre de Jesucristo vamos a tomar este tiempo, Señor, con gran expectativa de agradarte a ti, de poder, Señor, recibir la instrucción de tu palabra. Sabiendo, Señor, lo glorioso que es cuando un creyente, Señor, como dijo Pablo, sabe el objetivo hacia dónde va. Entonces, su decisión y todos sus actos tienen sentido. Por lo tanto, Señor, con ese anhelo para cada creyente, vamos a tomar este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Estamos enfocando nuestra atención en este gran tema de comer el librito y vemos que teníamos que pasar hacia las verdades que los siete sellos trajeron a escena, ¿no? Entonces, cuando hemos visto esas cosas, vemos que en este segundo sello, el objetivo de Satanás era matar el efecto de la palabra de Dios, matar el efecto del Evangelio, lo cual era, ¿no?, que la palabra de Dios trabaje en cada creyente para llevarlo a la estatura de un varón perfecto. Sabemos pues cada uno está familiarizado con la estatura de un varón perfecto, sabemos de sus siete escalones, por lo tanto estamos enfocando hoy día, vamos a tratar de entrar a este quinto escalón de paciencia, ¿no? Y vamos a entrar ahí. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta de cada uno, nos da fuerza, nos da ánimo para entrar al siguiente. Cuando estábamos viendo este cuarto escalón, la cuarta virtud de templanza o dominio propio, estábamos viendo cómo es que lo que aquí, con lo que tenemos que lidiar nosotros los seres humanos, es con el concepto equivocado que ya tenemos acerca del prójimo, acerca de los seres humanos, en este caso acerca de los creyentes, más específicamente, ¿no? Y de esa manera, entonces, nuestros actos no están relacionados con el objetivo mínimo de no estorbar o no desanimar el resto de los creyentes, sino que actuamos de una manera egoísta y de esa manera no hemos sido creados para operar así. No hemos sido diseñados por Dios para operar así. Hemos sido creados y diseñados para vivir, como dijo Jesús, los unos para los otros, ¿no? Y Jesús vino y fue la muestra de cómo Dios creó al ser humano. Él vino y dijo: no ha venido para ser servido, sino para servir.
Ese concepto estaba establecido en él. Y es aquello que nosotros debemos lograr establecer en nosotros. Porque mientras eso no esté ahí, nosotros viviremos una manera, una vida humana común a la que ya nosotros conocemos. Pero cuando el creyente lucha para establecer aquel concepto que Jesús tenía, que Él está aquí para no ser servido, pero para que su vida sea de gran beneficio para los demás, entonces es ahí donde uno empieza a preocuparse. ¿Y cómo podría hacerlo? ¿Qué podría hacer por los demás? ¿Sí? Entonces empiezan las preguntas y definitivamente vienen de Dios las respuestas. Entonces, ese es el punto principal. Por eso nos damos cuenta cuando Pablo está luchando, nada más él, por una posición grande en el mundo de la religión hecha por el hombre, de fariseos y saduceos, él estaba ciego completamente al plan de Dios. Pero cuando el plan de Dios vino a su vida, entonces es ahí donde él, pues, se activó dentro de él todas esas cualidades tan especiales, esos atributos de profeta que estaba ya en él, de gran mensajero, ¿no? Pero eso fue cuando entendió que su vida era para, pues, ser una gran bendición, una gran ayuda, ¿no?, a todo el resto del pueblo de Dios. Y entonces, cuando nosotros miramos aquí, eso es una ley por la cual funcionan todas las cosas. Por eso, cuando nosotros miramos aquí, mientras nosotros no despertemos a eso, nos quedaremos perdiéndonos la oportunidad de disfrutar todas esas realidades gloriosas que ya están en el ser humano. ¿Sí? Nosotros, mire nada más en lo natural, es tan literal todas estas cosas en el mundo de las naciones. Nosotros nos damos cuenta que, sobre todo, pues, estas naciones, ¿no?, de México a Chile, son naciones, su tierra, con muchos recursos, con mucha riqueza, ¿no? Con mucha riqueza, pero la forma de vida es definitivamente como llaman los países europeos, por allá los tercermundistas nos llaman, ¿no? Entonces, ¿pero por qué es así? Cuando nosotros nos damos cuenta que no tenemos por qué vivir de esta manera, hay otra manera mejor de vivir. El problema es que se implantó un sistema y se nos ha convencido que las cosas son así. Por eso ayer vimos un ejemplo, ¿no? Países después de la Segunda Guerra Mundial, con tanta adversidad, con tanta falta de recursos, ¿no?, cómo es que la adversidad les hizo cambiar su historia, ya sea Israel, sea Japón, ¿no? Nos damos cuenta de la desgracia que pasó a Japón, ¿eh? Y nosotros nos damos cuenta la calidad y la economía que ellos ahora tienen, ¿no?, la nivel de vida y su poder que ellos tienen. Pero nosotros decimos, ¿dónde está su poder? Si usted lo examina, ¿por qué Japón es tan poderoso? ¿Qué tiene su tierra? ¿No? ¿Tienen siquiera algún solo producto agrícola que importen? ¿Ninguno? ¿Sí? ¿Algo de petróleo? ¿Algo de oro? ¿Minería? No tienen nada. ¿Sí? Entonces, Japón es un país rico, una tierra rica, no es así. Pero eso es, por eso el profeta dijo, nosotros miramos aún señales nacionales, que Dios nos permite mirar gente que en esta tierra, ¿no?, como es que las cosas son contrarias al concepto de que nosotros somos pobres, acá no tenemos nada y solo vivimos quejándonos. Si alguien tenía razón para vivir quejándose y mendigando al mundo, era Japón. Porque se quedaron explotados por la bomba atómica y sin recursos, ni agua siquiera tienen, ¿no? Pero ¿sabe qué pasó en ellos? Empezaron a darse cuenta con qué riqueza podemos trabajar. No tienen nada, pues, para poder hacerlo como las demás naciones. O sea, las demás naciones hay tantos recursos que bueno, uno no sabe lo que tiene, ¿no? Entonces, Japón entendía, no podemos tener un gran sistema agrícola, no podemos tener minería, no podemos tener ganadería, ¿no? Pues, nada. Entonces, ¿pero qué tenemos, gente? ¿Y qué podemos hacer con la gente que tenemos, ¿no? Gente deprimida, gente herida, gente avasallada, conquistada, ¿no?, en desgracia. ¿Y qué podemos hacer con ellos? ¿Se da cuenta? Empezaron a trabajar con ese entendimiento. Es la única riqueza que tenemos, la gente. Y hay que valorar la riqueza que tenemos, nuestra riqueza. Y empezaron a valorar a los seres humanos, ¿sí? Empezaron a trabajar por ello. Entonces dijeron, todo lo que nosotros necesitamos, las otras naciones lo tienen. Ellos tienen tanto, piénselo. En lo natural, físicamente, Japón no tiene nada, ¿no? Cuando Israel llegó también allá a su tierra, ¿qué tenía? Solo desiertos. Los periodistas que iban allá, no entendemos por qué esta gente tanto lucha, se juega la vida y mueren por miles por entrar a su tierra. Solo es un desierto, no hay nada. ¿Se da cuenta? Pero han pasado los tiempos y se da cuenta, esos dos países son potencias mundiales en toda área. ¿Sí? En toda área. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros nos damos cuenta que ellos empezaron a valorar lo que es la gente. En cambio aquí, lo que se ha perdido es el valor al ser humano.
¿no? Ese concepto que se tiene del ser humano allá afuera, ¿no? El pensamiento completamente, y de esa manera entonces cada uno empezó a fabricar armas para dirigirlo contra su prójimo, ¿no? Para dirigirlo contra su prójimo. Y ese mismo espíritu viene sobre cada ser humano, cada uno por intuición, ¿no? Por esa motivación interior de esas funciones, pues queremos buscar a ver quién está a mi favor y quién está en mi contra, ¿no? A veces aquí este vecino está a mi favor, el otro vecino de allá está en mi contra. Siempre buscamos nosotros tener eso, ¿no? Pero es una unción, porque no fuimos creados para eso. Cuando Dios movió a Israel, Dios nunca le dijo que el problema de Israel sería otro israelita. El problema sería el cananeo. Y el cananeo tipifica la naturaleza vieja de uno mismo. El problema no estaba fuera de su tierra, el problema estaba en su tierra, ¿sí? Entonces Jesús cuando vino, nos dijo que ellos cuando Jesús vino en su primera venida, todos están cuidándose de las cosas exteriores. Están diciéndose, la gente camina y contamina el aire, por lo tanto hay que lavarnos las manos, hay que santificarnos, hay que pues lavar los jarros, los vasos, pero dice no está sucio. Sí, pero algo de aire contaminado de alguna persona pecadora le llegó ahí tal vez, ¿no? De algún romano, dice que hay que lavar el vaso, hay que lavar esto, y se cuidaban de eso. Vino Jesús realmente, por eso que no lo apreciaron, rompió todo ese sistema de enseñanza. Jesús vino y que ellos querían hacer apoyados, ¿no? Que ellos son los grandes santos y afuera están los pecadores, los malos y que hay que combatirlos, ¿no? La gente piensa que hay que combatir el mal, hay que combatir a su prójimo. Jesús no le dijo, ¿sí? Más bien al prójimo hay que amarlo, al que te hace mal, ora por el que te ultraja, por el que te persigue, y el que dice todo clase de mal contra ti, y aún mintiendo, gózate y alégrate, dijo. ¿Sí? Entonces él empezó a enseñar eso y luego dijo, el problema no está afuera, el problema está dentro del ser humano. ¿Sí? Porque todo a veces nosotros así pensamos, uy hermano, se da cuenta el lenguaje en el mundo del mensaje, no debiéramos estar hablando así. La gente dice, uy hermano, qué terrible el pecado, mira la inmoralidad, pobre nuestros jóvenes en las escuelas, miramos toda la cosa allá afuera y pensamos que ahí afuera está el peligro. Jesús vino y dijo, no, el adulterio, fornicación, robo, toda esa cosa está dentro del ser humano. ¿Sí? Entonces eso enseñó Jesús. ¿Lo leemos? Importante. Por eso Jesús de verdad que, claro, él diseñó al ser humano, pues no, él sabe cómo funciona. Vamos a leer lo que Jesús dijo. San Mateo capítulo 15. Ahorita es importante, hermano. Este entendimiento es lo que necesitamos para pues, nuestra templanza. Si no, nuestro concepto del prójimo no se va a perder. Satanás ha trabajado para darnos el concepto equivocado. Por eso yo les dije ayer, miren, Jesús, si alguien tenía razón para molestarse con respecto a su prójimo, que lo que le hacían mal era Jesús. Hicieron de lo peor. ¿No? Y él sí tenía poder, ¿no? Pero Jesús dijo, el problema de ellos es ignorancia, no saben lo que están haciendo, no entienden por qué hacen las cosas, el ser humano está en una condición sin entendimiento. Después de la caída, ¿qué perdió? El entendimiento de quién es él y quién es su prójimo. Por lo tanto, ¿ve? No busca él entrar en lograr una vida correcta como lo que él es, ¿no? Es como que usted viera a alguien, lo elige de presidente, y luego sale en la noche por ahí a la discoteca a emborracharse, a quedarse por ahí borracho por las calles. Ese no entiende quién es él, ¿no? Y él tiene que ser presidente, tiene que cuidar al menos, ¿no? Su reputación. Entonces, aquí cuando a Jesús le dicen, en San Mateo 15, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué comen las manos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿No? ¿Por qué? Vemos que están quebrantando la tradición, para ellos era sagrado eso, habían hecho cosas sagradas, lo que no era así, porque ellos pensaban, el pecado está afuera, nos contaminamos con las cosas afuera. Y respondiendo a él, Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y avancemos un poco. Dice aquí el verso 10, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, ¿no? Son dos cosas. Oír y entender.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿No? Es aquello, por eso le digo, cuando usted entiende las cosas, usted entiende, hermano, que si hay algo que usted tiene que arreglar, es su lenguaje. Usted tiene que arreglarlo, porque la única forma de contaminarse el ser humano es por su propio lenguaje. Nada más lo va a contaminar, es su propio lenguaje. ¿No? Cualquier cosa errada es, y lo va a contaminar, es su lenguaje. Por eso Jesús dijo, lo que sale por la boca, esto contamina al hombre. Hermano, pero ¿cómo puede ser? Él es el creador. Él es el diseñador, él sabe cómo funcionamos. Nosotros no nos conocemos, nosotros pensamos que nos conocemos. Uno dice, hermano, yo de corazón soy sincero, yo diré una cosa, pero no es así, ¿sí? Pero Jesús, el que nos creó, él sí sabe cómo funciona nuestra vida, nuestra realidad. Entonces dice, él dice aquí, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca contamina al hombre. Se acercaron a sus discípulos y dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron porque oyeron esta palabra? ¿Por qué se ofendieron? Dijeron, ¿cómo? O sea, lo que haces afuera no tiene nada que ver. Viene a cambiar nuestra doctrina, ¿no? Respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Y el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿A qué son ciegos? A lo que realmente es la desgracia para el ser humano. A eso son ciegos. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaban mirando ellos? Cuídate de las cosas naturales. ¿Se acuerda cuando tomaron a la mujer en adulterio? Hay que apedrearlo. ¿Sí? Porque las cosas naturales lo combatían por todo lado. Pero hermano, las cosas naturales solo eran consecuencia de que estamos sucios interiormente, ¿no? Entonces mucha gente que está sucio en el interior, porque Jesús dijo, lava el plato por dentro. De nada te vale lavarlo por fuera. Entonces, le dijo Jesús, son ciegos, guías de ciegos. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. ¿Cómo es eso? Jesús dijo, también vosotros sois sin entendimiento. ¿No entendéis que lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, escucha esto, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. ¿Dónde está el peligro más terrible de contaminación? En lo que hablamos. En lo que hablamos. Por eso, hermano, el creyente nunca tiene que hablar negativamente. Nunca tiene que tener una palabra negativa, mala, no, de mala intención contra nadie. ¿Sí? Observe la advertencia de Jesús aquí. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, todo lo que se origina y todo lo que uno hace en la esfera natural, primero está en su corazón. Y eso sí lo contamina, ¿no? Por eso que esta parte de templanza es muy importante. Cuando nosotros nos damos cuenta cómo va a estar conectado templanza con paciencia, ¿no? Entonces, porque sin eso jamás vamos a avanzar más. Si no nos lavamos de eso, ¿no? Hemos recibido la palabra de Dios, fe, virtud, pues conocimiento, ¿no? Ahora templanza. ¿Se da cuenta? Y ese es aquello que Satanás busca evitar, que el creyente no se preocupe de saber, ¿no? Cómo traer a escena una nueva actitud, una nueva forma de ser, no solo natural, visible, sino en su mundo invisible de él. Entonces, es Jesús nos empieza a advertir en su primera venida, la gente, en lo natural ustedes lo veían, por eso rechazaron a Jesús, porque tal vez le dijeron, oye, vienes a evangelizarnos a nosotros, todos nosotros somos gente santa de iglesia, gente que no dijo Jesús, gente que quería más el comino, la menta, o sea, no, lo mínimo pues, ¿no? Hasta centavos, gente que se cuida de todas las cosas naturales a hacer bien. Y Jesús viene y lo descalifica, seguro que les molestó. Les molestó. Porque dijo, son ciegos, pero ¿por qué ciegos? ¿Acaso estamos atentos a cualquier cosita mala, lo corregimos? Pero eran ciegos al origen del mal. Por razón viendo el profeta nos predicó, la batalla más terrible está en la mente. No es afuera. Y usted va a pelear, pelee con su propia mente. Ahí está la batalla, ahí es el verdadero soldado. Usted puede pelear afuera con el prójimo, cualquier cobarde lo hace, ¿sí? Jesús, el real valiente, no peleó afuera con su prójimo. ¿Se da cuenta? Entonces, él logró tener ese respeto correcto al ser humano y él empezó a enseñar esas cosas, que afuera no está el problema, sino dentro de nosotros. Todo los robos, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, todo eso está dentro del ser humano. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vemos entonces estas cosas, nos damos cuenta, ¿no?, la necesidad de trabajar para nosotros recuperar nuestro concepto del ser humano. Ahora, eso no es algo simple.
Y no es algo simple, ¿no? No va a decir, no, yo no digo a nadie nada. La cosa es, no es lo que usted lo diga, sino lo que usted está pensando. Lo que usted, el entendimiento que tiene de los demás, ¿no? Y eso, tarde o temprano, terminará teniendo su resultado. Porque dice, ah, no debo criticar a nadie, no lo voy a hacer. Pero si usted no logra tener el entendimiento correcto, ¿no? Entonces no lo va a lograr. Entonces, de esa manera, ¿por qué cree que el ser humano ha perdido? Cuando el ser humano no tiene este dominio propio, no tiene templanza, ¿no? Y a eso junta la escasez de paciencia, ¿qué es lo que va a tomar lugar? La persona completamente, en él no existe ningún deseo de hacer algo por los demás. No existe. No está en su programa, no está en sus planes, ¿no? ¿Qué voy a hacer si ni para mí tengo, ni para mí me alcanza? Y la mayoría de las cosas lo condiciona a lo económico, la mayoría de las cosas, ¿no? Pero hay más cosas que el dinero. El dinero simplemente es un medio, ¿ve? Que de acuerdo a la capacidad de la persona es lo que va a venir. Si la persona es más capaz, pues gana más, ¿no? Entonces, si la persona crece en las cosas de Dios, como dijo Jesús, si buscas el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas, ¿no? Entonces, es ahí donde vamos a entrar a este cuadro de lo que es paciencia. Voy a leerles aquí el concepto que el profeta nos da en la estatura de un varón perfecto. Con eso podemos ir a más escrituras. Es en el párrafo 233. El párrafo 233. Vamos a leer, entonces dice ahí. Paciencia, hablando de este cuarto escalón. Paciencia, ¿con qué? ¿Qué clase de paciencia? Lo primero, dice, es tener paciencia con Dios. Observe. Dice, lo primero es tener paciencia con Dios. Si usted tiene fe verdadera y genuina, entonces usted tendrá una paciencia verdadera y genuina. Porque la fe obra paciencia. Cuando Dios dice algo, usted lo cree. Así de sencillo. Usted tiene paciencia. Usted dice, pues le pedí a Dios, le pedí anoche a Él que me sanara y estoy igual de enfermo esta mañana. Oh vaya, ¿y dónde está la paciencia? Dios le habló a Abraham y 25 años más tarde no había ni siquiera una señal. Él aún seguía creyendo, él fue paciente con Dios. Observe, vamos a detenernos aquí. El profeta nos habla para entender lo que es la paciencia. Dice, es, ve. El ejemplo de más claro, ¿no? Y también vamos a ver qué toma Noé, pero nos enfoca en la Biblia, cuando Dios le habló a Abraham, ¿no? Dios le habló a Abraham, y 25 más tarde no había ni una señal de lo que Dios le habló. Pero él sigue creyendo, ¿qué significaba? Era paciencia con Dios. Ahora, ¿qué está creyendo Abraham? ¿Qué le habló Dios? ¿De qué se trata la paciencia? Ahí es donde vamos a regresar a Génesis capítulo 12. Observe, dice, ¿qué es aquello? ¿Con qué tiene que ver la paciencia? ¿No? La paciencia tiene que ver con lo que Dios dice a Abraham. ¿Cómo empezó a ejercitar su paciencia? 25 años después seguía creyendo aquello que él sabía, ¿no? Él creía en Dios, pero luego Dios le habló lo que Dios iba a hacer con él. Por eso dice aquí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Te voy a mostrar una tierra. Hasta ahí simplemente nosotros caminamos como que hubiésemos escuchado la primera parte nada más. ¿Sabes qué? Sal de la religión, sal de la cualquier cosa errada, del trinitarismo. Y bueno, uno sale, ¿no? Uno sale, se bautiza en el nombre de Jesucristo, ¿ve? Pero no entiende específicamente la razón de por qué ha salido y para qué. Pero si nosotros seguimos leyendo, le dice, sal de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, escucha esto, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Si tú sales, dice, si tú sales, yo te estoy encontrando para que salgas, porque tengo un plan específico para ti. Hacer de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Escucha esto, y serás bendición. No, ese es el plan que Dios lleva a cabo con todos sus hijos. Cada uno en su jornada en la tierra es para que sea una bendición, es para que sea una gran bendición para todo el resto de los humanos. Cuando Dios lo llamó, porque el profeta dice, la forma de tratar a Dios con cada ser humano es Abraham. Porque Abraham es llamado el padre de la fe, como lo presenta Pablo allá en Romanos, ¿no? Entonces dice que
Dice, sal y serás bendición. Escucha esto. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y escucha esto. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, Dios le dice, ¿sabes qué? Quiero ayudar a la demás gente. Quiero bendecirlos. ¿Sí? Quiero honrar a toda la familia. Quiero alcanzar a toda la familia de la tierra. Y te llamo para eso. Yo quiero que tú me ayudes a ese plan mío. ¿De qué se trata? Y Abraham dice, 25 años atrás, seguí esperando que ese plan empiece en él. No era un plan solo, ah, sí, Dios me quiere dar para mí un hijo y punto. No, era un plan que Dios le dice, yo te voy a engrandecer. Voy a hacer de ti, pues, alguien muy grande, tu nombre lo voy a engrandecer. Pero mi plan es ayudar al resto de los seres humanos y quiero que me ayudes a eso. Quiero hacerlo contigo. Porque esa es la forma original en la que el ser humano ha sido creado. ¿No? Ha sido creado. Y eso es... Cuando uno escasea en este mundo de templanza, no existe. El resto de los seres humanos, el resto de los habitantes de la tierra, no me interesan. Pero si usted entra a esta templanza que Dios está mostrando en Abraham, usted entiende, Dios me ha llamado para cambiar mi vida. Dios me ha llamado para trabajar en mí. Dios me ha llamado para crecer tanto en una nueva vida hasta que yo pueda ser una bendición para todos los demás habitantes de la tierra. De eso consiste la templanza. ¿Sí? Y Abraham esperaba esa promesa. ¿Sí? Aquello, yo le dijo, no solamente sal, sino hay una razón, hay un plan por la que yo te encontré. Y si Dios le encontró a usted, ¿sabe por qué? Porque hay pues más de 7 mil millones de seres humanos en la tierra, ¿no? Y hay gente más sabia que pudieran ver el bautismo o el cumplimiento de que Dios va a enviar un profeta. Hay gente más capaz para verlo. ¿Pero por qué Dios no lo mostró a ellos? ¿Por qué a usted? Porque el hombre no busca a Dios, Dios busca al hombre. ¿Por qué Dios le encontró y le mostró su palabra? ¿No? Entonces automáticamente, si usted mira la Biblia y conoce la Biblia y va a caminar en esta estatura hacia ese varón perfecto, usted entiende, ¿por qué me llamó? ¿Cuál es el plan para mí? ¿Sí? ¿En qué puedo ser útil? ¿En qué puedo ayudar? Recuerde esto, todos los tipos de la Biblia que nos señaló el profeta, que eran el tipo de la novia en el tiempo del fin, mire cómo se movieron. ¿Qué dijo Noemí? Murió mis hijos, murió mi esposo, estoy en la nada, mi vida está en amargura, me voy. Ustedes, mis nueras que han sido, pues son jóvenes, cásense, sirvan a sus dioses porque eran paganos. Yo me voy a ir al Dios de Israel, ¿sí? Al pueblo de ese Dios. Mi vida pues está en amargura. Las demás dijeron, no, vamos contigo, ¿no? Vamos contigo. Entonces Noemí le dijo, pero miren, si ustedes van conmigo, primero, ustedes son jovencitas. Y tendría que tomar una decisión, nada de matrimonio. Porque en mi país las leyes de Dios son bien severas, son estrictas. ¿Sí? Ahí la única manera de que ustedes se puedan casar es con otro hijo mío. Hijo. Ustedes saben, miren mi edad y todo por el estilo. Y aún si esta misma noche yo tuviera un hijo, hijo, ¿ustedes esperarían que crezca? Cuando Orfa vio eso dijo, tiene razón, si es así mejor me regreso, si la cosa es tan difícil. Pero se da cuenta Ruth... Miró y dijo, yo no voy por mí. Yo voy porque tú me has hablado del Dios verdadero y del pueblo de ese Dios. ¿Sabes qué? Yo quiero que tu Dios sea mi Dios y tu pueblo sea mi pueblo. Yo quiero moverme por eso y luego para ayudar. Ella sabía, esta anciana, ¿quién lo ayuda? No tiene esposo, no tiene hijos, es anciana, no tiene nada, su tierra todo lo ha vendido para salir de su país. Ahora, ¿quién lo ayuda? Entonces ella entendió, quiero conocer a ese Dios, quiero tener compañerismo con ese pueblo de Dios, pero a la misma vez quiero ayudar a esta anciana. ¿Se da cuenta? Ella quería que su vida, ¿no? Su vida joven, su vida que ella la podía pues vivir de otra manera, egoísta, pensando solo en ella. Ella dijo, no, esta no es cualquier anciana, me ayudó a conocer la verdad de Dios. Y eso tiene mucho valor. No quiero, dijo, donde tú mueras ahí voy a morir, decido eso. ¿Sí? ¿Pero qué tenía? ¿Por qué lo sigue? ¿Tiene Noemí algo que darle? Tiene nada. Se da cuenta que no va en busca de recibir. No, no va en busca de recibir, va en busca de dar. Toda la gente que fue con esa actitud, mire dónde terminó, en gloria. Noemí no le dijo la otra cosa. Noemí, si Noemí había dicho, tengo ahí un pariente poderoso, el más rico de Betlehem, un hombre joven, soltero, ¿no? Ahora Fabio había ido adelante, ¿no? ¿Sí? No, esa información estaba escondida. Por eso Dios simplemente nos muestra, dice, tú debes vivir para servir. Y no nos dice, si tú sirves, ¿sabes qué va a pasar contigo? Vas a tener... Ah, no, pues cualquier día.
del mundo iría. No puedo de eso, porque si sabe el resultado. Pero Dios lo dejó en tipo y en sombras para ver el resultado de uno que realmente vive para servir. Aleluya. De uno que vive para servir. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando miramos a Ruth, mire cómo logró. Oh, somos a Ruth, vamos a ir a matrimonio con el gran Redentor. Pero para eso hay una decisión de por medio. Ella caminó con un entendimiento. Quiero tener el verdadero Dios, que no quiero ser politeísta. Quiero tener compañerismo con el pueblo de Dios. Recuerde, son dos cosas, Dios y su pueblo. ¿Sí? Lo siguiente dijo, quiero pues dar mi vida en servicio, ¿no? Dar mi vida en servicio, en ayuda a esta anciana. Y cuando ella fue, sorpresa, de poco a poco empezó a entender, ¿no? Cómo es que hay un hombre poderoso y terminó en matrimonio con hermano de mendiga, ¿no? Terminó pues a ser la dueña de toda esa riqueza de Betlehem. Y el profeta nos dijo, ese es el tipo de la novia. Así terminará la novia. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando? Nosotros nada más miramos, oh, la riqueza de vos, y queremos. Pero no estamos mirando la decisión de por medio, la clase de carácter que debemos tener. Porque por naturaleza, antes de hacer algo nosotros, rápidamente sacamos cuenta, ¿y cuánto gano yo? ¿Sí? Rápidamente, haz esto. ¿Y yo cuánto? Nada más, esa es la naturaleza normal en la que nosotros hemos nacido y hemos sido instruidos. Pero cuando Dios viene a cambiar nosotros, el creyente sabe que el éxito de la vida de él está buscando. ¿Y cómo yo puedo servir? ¿En qué puedo ser útil? ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer por Dios? ¿Qué más puedo hacer por su pueblo? Ahí está la real vida, que no terminará. Aún cuando termine en la tierra, eso continuará al otro lado. ¿Sí? Jesús vio el ejemplo de eso. Entonces, cuando nos damos cuenta, mire el otro tipo, ahí está Rahab. Cuando le llegó el mensaje, oh, dijo Dios, qué tremendo profeta, qué tremendo Dios. Rahab dijo, no, yo quiero dejar mi vida errada. ¿Sí? Era una ramera, dejar mi vida errada. Pero no solo eso, ¿no? Ella pues quería no perecer, quería no morir porque entendió que era tiempo de juicio. ¿Qué hizo Dios? Le proveyó que ella empiece a mirar dos soldados de Josué, que parece que están huyendo y los persiguen esos soldados y los ven en peligro, ¿no? Ella sabía que todo el ejército de su país, toda la nación, estaba en contra de esos dos hombres. Y sabía que cualquiera que lo defendiese le iba a costar su vida. Puso toda su vida en peligro por ayudarlos. ¿Sí? Puso toda su vida en peligro por ayudarlos. No está pensando, y a ver, ¿cuánto me pagan a ver para esconderlos? ¿No? ¿Y qué voy a ganar yo? No. Ella entendía por la palabra de Dios, ese pueblo no puede perecer. Ese pueblo, por más que parezca derrotado, por más que parezca que el enemigo es más poderoso que ellos, ese pueblo no va a perecer. Ese concepto de Rahab en tiempo de juicio tomara lugar en el corazón del creyente, por más que yo pudiera ver, hermanos, de repente en una condición simple, yo entiendo, si Dios les confió su palabra, solo es cuestión de tiempo. Si el entendimiento les llega, esos creyentes no pueden perecer, esos no pueden ser derrotados, esos jamás el enemigo podrá contra ellos. Entonces ella entendió, no me conviene estar con estos poderosos a la vista, me conviene estar con estos poderosos que a la vista no se ve su poder. Pero esta palabra de este profeta Moisés dice que son poderosos. Aleluya, ¿se da cuenta? Ella estaba mirando por la palabra de Dios. Sus ojos decían una cosa, su razonamiento decía una cosa, pero la palabra de Dios decía otra cosa. Y ella tomó la decisión de creer lo que la palabra de Dios dice y poner su vida en peligro. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios lo tuvo tan grande respeto que todo fue sacudido y todo fue hecho polvo, ni un milímetro de la casa de ella. Y cuando ella, nos damos cuenta que no era egoísta, no solo yo, dijo, también quiero mi familia, quiero los míos, que no perezcan. Y se le enseñó la clave de cómo llevarlos fuera del juicio. ¿Se da cuenta? Entonces, ve, piénselo. Esas son las cosas, porque de todos modos hemos sido creados así. Yo le voy a mostrar otro, aquí en San Lucas. El Evangelio de San Lucas. El capítulo 16, el profeta nos narra de la historia de este joven, joven rico, nada más la Biblia lo llama. Y el profeta dice, este mismo fue el que le dijo a Jesús, Señor, ¿qué haré para tener vida eterna? Jesús le dijo, ven y sígueme. El profeta dice, lo llamó al ministerio, porque él tenía un don de evangelista, ¿no? Un don que él debería no solamente vivir, porque él era un hombre ¿no? bien hábil, trabajador y tenía muchas riquezas. Pero dijo, para eso no solo estás en la tierra, tú puedes ayudar más a la gente. ¿Sí? Tú debes vivir para los demás. Tu riqueza, ponlo al servicio de los demás. Y luego, tu misma vida, ven, y tu vida ponlo al servicio de los demás. No quiso.
Entonces dice, él dijo, no, pues que soy joven, tengo muchos años de vida. Dijo, necio, no sabes que hasta noche viene el alma, ¿no? Y cuando él llega al infierno, observe aquí. Dice el verso 23 de San Lucas. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estando él, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. ¿Qué es lo que Jesús nos está mostrando? El cambio es aquí, al otro lado no hay cambio, ¿no? Y luego dice aquí, entonces, el verso 27, le dijo, observe, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El profeta dice, cuando él dijo eso, él ha salido del mundo egoísta, ha salido de su cuerpo, de sus sentidos, y ahora se da cuenta, ahora lo encuentra la realidad en la que él ha sido creado. Ahora, él dice, está bien, yo estoy en desgracia, mire, está bien, no hay salida para mí, pero tengo familia, tengo hermanos, no quiero verlos perecer. Jesús lo llamó justamente para eso, ¿sí? Porque él tenía un ministerio de vivir para los demás. No quiso vivir aquí, al otro lado ya quería hacerlo. Al otro lado ya quería que eso que pase. Y eso va a pasar con cada ser humano. Aquí pueden vivir egoísta, no me importa a nadie a mí. Yo, al otro lado, ¿cómo va a querer volver para ayudar a la gente? ¿Por qué? Ha sido creado. Las cosas aquí que recibimos, unciones que recibimos de egoísmo, de egocentrismo, nos ciegan a la real misión por la que estamos en la tierra. Porque la única manera de poder cosechar es sembrar. Primero tuvo que sembrar, ¿sí? Ruth, entonces cosechó. ¿Qué dijo vos? Yo sé lo que has hecho con tu suegra. Sé cómo ha dejado la casa de tu padre. Sé la decisión que has tomado. Sé cómo has ayudado a ella. ¿Y sabes qué? Jehová te recompense grandemente. Mire Rahab, una vez que sembró, esa valentía lo defendió. Mire Abigail cuando se fue y atendió al hambre de David, terminó en el trono. Mire los guerreros gentiles cuando se fueron, no por el salario de David, David no tenía nada que darles. Se fueron a luchar porque entendían, ese es el plan de Dios, ¿se da cuenta? Y dijeron, en vez de ir y pedir, David, ¿qué me das para luchar por ti? No, se fueron y pusieron toda su vida, toda su valentía, hasta por la sed de David, porque sabían que la palabra de Dios decía. Y luego terminaron en el reino. Pero muchos de nosotros queremos el reino, queremos vida eterna, queremos la promesa sin pasar el proceso. Y ese proceso, en ese proceso nos encontramos aquí en estas dos cosas, bien, templanza y paciencia, ¿sí? Cuando nosotros tenemos templanza, nuestro concepto cambia del prójimo. Cuando entramos a paciencia, tenemos planes para nuestro prójimo, ¿sí? Empezamos a trabajar con mucha paciencia, sabiendo, si Dios tiene que a trabajar conmigo, exaltarme, cambiarme, levantarme tanto, ¿sí? En cosas correctas, para luego ser bendición, dijo Abraham, a todos los habitantes de la tierra. Y eso es con lo que el cristiano no camina, camina vacío de eso, vacío de crecer, de ascender tanto en Dios, de ganarse un testimonio. Porque uno mira, ah, lo hablo a fulano, no quiere, ya rechazaste la palabra porque no me quieres escuchar. Pero hermano, no tengo influencia, ¿sí? Entonces la gente dice, rechazó la palabra. Hermanos, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque la mentira es lo que Dios detesta, ¿no? Hay que tener cuidado y no mentir. Porque qué tal si esa persona no rechazó la palabra, me rechazó a mí. Porque en mí no ve esa templanza de Cristo, ¿sí? No ve esa paciencia de Cristo, no ve ese testimonio correcto. Entonces nosotros somos muy mentirosos sin darnos cuenta, ¿no? Y no debe ser así. Por eso digo, estas dos cosas, una vez que uno tiene templanza, recupera su respeto. Y recuerde, el profeta dice, el mundo de afuera puede tener acceso a estas 7 virtudes, parcialmente. Y miremos allá, con eso, nada más, y cualquier ser humano que logre trabajar y quiera pensar lo mejor y actuar y servir de la mejor manera a su prójimo, Dios lo honra. Ellos solamente lo querían hacer por economía, los japoneses, y han sido honrados. ¿Se da cuenta? Pues les ha ido bien, súper bien, ¿no? No tienen nada, pero a la misma vez tienen todo, porque con mucho gusto, todas las naciones del mundo, piénselo, fueron invadieron con su calidad de servicio el mercado americano, los fabricadores de carros. Invadieron alemanes, invadieron todo. ¿Por qué? Porque tuvieron ese respeto a sus prójimos, ¿no? ¿Se da cuenta cómo nosotros nos damos cuenta que aún en lo natural eso funciona? ¿Cuánto más, hermano, con la palabra de Dios? ¿Cuánto más? Porque nosotros cosechamos de los demás lo que sembramos. Fulano dice, no, si yo les caigo mal, me tienen envidia. No, solamente yo cosecho lo que siembro.
¿Por qué yo no encuentro el respeto de los demás hacia mí? Porque nunca sembré respeto. ¿Por qué no encuentro el aprecio y la atención? Porque no he sembrado eso. ¿Sí? No puedo cosechar lo que no siembro. Si yo no me he enriquecido en templanza, en lograr admirar y saber, cada ser humano Dios lo creó. ¿Sí? Y si Dios les encontró con su palabra, Dios no comete errores. Dios no falla. Si los encontró es porque cada persona tiene los recursos para caminar hacia la estatura de un varón perfecto. Y Dios los ama de tal manera que les confió su palabra. ¿Quién soy yo para faltarle respeto a eso? Antes, gracias a Dios, ayúdame a tener el privilegio de ayudar, Señor, a tu plan. Pablo dijo, somos colaboradores de Dios. En eso tenemos que centrarnos, ¿no? Entonces, cuando nosotros no lo hacemos aquí, así no lo hagamos aquí. Al otro lado, eso va a ser un tormento. Una desesperación, porque uno va a saber que pudimos haber ayudado esa influencia que teníamos de jóvenes, en vez de llevarlos a lo correcto, lo llevamos, oye, vamos a tomar, vamos a esto, vamos a la discoteca, vamos allá, vamos a esto, y allá lo vamos a lamentar. ¿Por qué no? Todas esas cosas que yo tenía, ¿por qué no lo usé correctamente? ¿Por qué no pude tener el entendimiento? En el infierno, ahí sí ya quiere ayudar para que sus hermanos mismos, él sabe que la forma en la que están viviendo, de vida nunca los ayudó, pero ahora que está en el infierno, ahora quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando usted muere, le dejan sus sentidos. Y ahora usted en su alma usted sabe la verdad. Satanás ha logrado, ¿ve?, que nosotros, que nuestro mirar, nuestro entendimiento y todo eso, ¿no?, se reduzca de tal manera, porque nos hace operar en la mente, ¿sí?, no en el alma. Y cuando operamos en la mente, pues solamente hay confusión. Pero cuando usted está muriendo, los sentidos lo dejan, como esta muchacha que le habían hablado el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y fue, consultó con su pastor, le dijo, una niña me dice, ¿del bautismo en nombre de Jesucristo? No, le dijo, ¿de dónde es esa niña? Ah, ya, desde Tabernáculo Branham, ese predicador está loco. Ah, ya, pastor. Y de pronto ella no sabía que tenía una enfermedad y empezó a morir. Y cuando estaba muriendo, ¿no?, todos los hermanos cantando, aleluya, la hermanita, ¿no?, la maestra de escuela dominical, una gran joven en lo natural. De pronto, cuando los sentidos lo están dejando, su alma entra en acción. Y ella empieza a decir, Dios mío, son demonios que vienen por mí, estoy perdida. ¿Dónde está ese hipócrita? Ya no es mi gran pastor, ¿no? Es hipócrita. Porque ahí se acaba el engaño. El engaño solo prospera mientras la persona esté en sus sentidos. Porque el profeta dijo, si usted es un predicador y no trabaja por ayudar a la gente, aquí le pueden amar y le pueden honrar, le pueden colocar arriba en un trono. Pero cuando la gente se vaya de este cuerpo y vuelva a su alma, sus dedos huesudos le van a apuntar y le van a perseguir al otro lado. Dijo. Es decir, hipócrita, tú sabías más, tú fuiste el culpable. ¿Eh? Entonces, ¿por qué querer vivir gastando nuestro tiempo, gastando, ve usted, nuestra jornada aquí en la tierra que no se regresa cada día que pasa, sin cumplir el objetivo por el cual Dios nos ha traído? Y una de las cosas aquí, en este camino hacia el nuevo nacimiento, es lograr que tengamos el concepto correcto del ser humano, que podamos tener el respeto, ¿no?, a la creación de Dios, mucho más pues a los que Dios les ha confiado su palabra, ¿no? Entonces, de esa manera, podamos tener esa paciencia, ¿no?, donde empezamos a ser tan pacientes, tan decididos, tan creyentes de que Dios no me sacó solamente para pasear por Canaán y ser un gran turista, no. Dice Abraham, seguía 25 años después, seguía esperando una promesa, porque él sabía, Dios va a hacer algo de mí, una nación, y no solamente eso, sino toda la familia de la tierra van a ser bendecidas por mí. ¿Qué era? Dios le dio una visión mundial. Dios no cambia. Dios no cambia, hermanos. Cuando vino Jesús y encontró a los apóstoles, ¿qué le dijo? No solamente les encontré a ustedes, le dijo Jesús, díganme ustedes y respóndanme, ¿si enciende una lámpara para esconderlo debajo de la mesa? Explíquenme, dijo eso, ¿para qué creen que los llamé? ¿Para que se escondan? No, le dijo, por lo tanto, deben ser mis testigos, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. El mismo Jesús que se encontró con Abraham, ahora el mismo se está encontrando con la iglesia apostólica y le está dando la misma comisión. No dice en Apocalipsis 10 bajo el séptimo sello, tome el librito y cómelo. Y amargará, no, el vientre, pero será dulce en la boca. Lo comí, dice. Y ahora sí dijo, ahora es necesario que profetices. Pueblo, tribu, lengua, naciones. Dios no ha cambiado. Cuando Dios lo lava del egoísmo, ¿se da cuenta? En su corazón, usted empieza a tener mucho entendimiento de cómo vivir una vida que ayude a su prójimo. Una vida que no sea un mal ejemplo, que no cree una mala atmósfera, que no tenga, ve usted, nada que estorbe que esa gente pueda despertar hacia que su destino eterno no sea fuera de Dios, ¿no? Pero cuando no hay templanza, cuando no hay paciencia, cuando no se juntan esas dos cosas, vivimos sin importarnos la calidad de persona que somos. Sin importarnos la calidad de persona que somos. ¿Por qué? Porque las grandes cosas que usted pueda tener, los grandes consejos que pueda tener, el gran entendimiento que usted pueda tener, nunca lo pasará a otro mientras usted no tenga un testimonio, mientras usted no tenga respeto y se le pueda creer.
¿no? Por eso yo le dijo a Abraham, te voy a engrandecer primero a ti y luego serás bendición a todos los demás. ¿Sí? Y ten cuidado, le dijo, porque si te bendicen serán benditos. Puede ser una gran bendición. El tan solo hecho dice que tenga la actitud correcta contigo, serán bendecidos, ¿no? Entonces Abraham, ve usted, dice el profeta, cómo es que el ejemplo de templanza es Abraham, ¿no? Por eso cuando miramos aquí un poco Pablo hablándonos Pablo aquí de Abraham, en Romanos capítulo 4, por eso recuerda, Jesús dijo, lo que está dentro contamina al hombre. ¿Qué es lo que lo contamina al hombre? La falta. ¿Qué es lo que si lo que está dentro lo contamina, lo que está dentro también lo limpia? ¿Sí? Entonces, ¿qué, hermano, es tremendo cuando el ser humano tiene templanza en su corazón. Tiene paciencia, ¿no? Eso lo va a limpiar de tal manera que va a ser el tan solo hecho, hermano, de que él exista, va a infundir ánimo hacia lo correcto, ¿no? Pero nosotros a veces nada más criticamos lo errado, pero ¿qué hacemos para que eso cambie? ¿Qué hacemos para que eso cambie? Y recuerde, aquí puede que nosotros muramos así sin hacer nada, pero al otro lado la desesperación, como yo estoy mostrando aquí en el infierno, ahí está desesperado, ahí sí quiere ayudar que no vayan al infierno. ¿Por qué? Sí, para eso estaba aquí en la tierra. Todo ser humano está hecho, está diseñado para vivir para los demás. Mire, toda la creación va en paralelo. ¿Se da cuenta? Mire toda la creación. ¿Sí? Si es la hierba, ¿vive para qué? Para que vive el resto de los animales herbívoros. Todo el herbívoro. ¿Sí? Si es los peces, ¿viven para qué? Otros animales que se alimentan de ellos y el mismo ser humano. Si es manzanas, ¿vive para qué? No para ellos, la manzana no vive. Ah, esta es mi fruta, yo lo produje, ni se metan conmigo. Yo lo creé, es para mí. No, nada de lo que hace se beneficia a ella. Porque Dios lo colocó a la creación entera para que unos dependan de los otros. Si a toda la creación inferior está en esa condición y lo máximo de la creación, que es él mismo, vino y dijo, ni para mí no tengo ni siquiera, las zorras tienen una cueva y duermen mejor que yo. Y él podía vivir de lo mejor, pero dijo, tengo que vivir para servir. Nadie me quita la vida, pero la doy por la vida de muchos. ¿Cómo nosotros? Todos están en esa armonía. ¿Cómo nosotros podemos estar fuera de eso? Si hay algo que usted tiene que trabajar, ya no quiero estar, ¿sí? Ya no quiero estar vacío de pensar cómo más podría yo ayudar que otros, ¿ve? No queden fuera de Dios. Porque si no, al otro lado lamentándose, oye, Señor, mira a mis hermanos, mándalo a Lázaro si yo no puedo ir. Él quisiera haber vuelto. ¿Se da cuenta? Entonces, qué tremendo es que usted viva acá y sepa, gastó su vida, gastó su ánimo, ¿no? Hermano, ¿y yo qué? Si buscas el reino de Dios, su justicia, piénselo. Mire, Abraham empezó a vivir para eso. Nunca le faltó a él nada, ¿no? Igual cada profeta. El problema es la incredulidad hacia el plan correcto, los temores y los miedos que Satanás suelta sobre nosotros. ¿Para qué? No creamos la promesa. En Romanos capítulo 4, dice el verso 9, dice que la fe le fue contada por justicia a Abraham. El verso 10. ¿Cómo le fue contada estando Abraham, dice, en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Por qué dice Abraham estuvo en estos dos mundos? Para mostrar que habrá gente de la circuncisión y habrá gente que no serán de la circuncisión. Y él será bendición para ambos pueblos. Por eso dice que, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Dios le mostró a él el plan. Él sabía que su vida aquí en la tierra, tienes que vivir de tal manera, tienes que crecer, tienes que llegar a ese nivel donde yo voy a engrandecerte y todo eso, porque de ti depende que sea bendecido el pueblo que vendrá de tu simiente natural, pero también el resto de los habitantes de la tierra. Le habló de dos pueblos, le habló que sería bendecida un pueblo que vendría de él, un hijo natural que tendría de él, pero también el resto de los habitantes de la tierra, los gentiles. Abraham entendía eso y caminaba esperando que Dios trabaje en él hasta que lo eleve a ese nivel y llegue a ser esa bendición, y llegó. ¿Qué lo llevó a Abraham a eso? Dice el profeta, paciencia. Por eso esta paciencia es paciencia con Dios. La gente no tiene paciencia con Dios para que haga Dios de ellos una bendición para los demás.
¿Y qué se trata la paciencia de Dios? Para que Dios haga de ellos una gran bendición los demás, para que los demás se beneficien de la existencia de ellos. ¿Se da cuenta? Mire a José, tipo de Cristo. José era una bendición, ahí en su gente lo rechazaron, llegó a ser una bendición a los gentiles. Mire a Cristo, una bendición para el pueblo, lo rechazaron, llegó a ser una bendición para el mundo entero. ¿Se da cuenta? Entonces Dios quiere hacer lo mismo de cada uno de sus hijos. Y usted tiene todo el material para eso, ha sido creado, para eso ha sido diseñado. Por eso aquí, este joven rico está tan complacido, nosotros podemos, a veces estamos tan complacidos por la vía de los sentidos, pues obtuvo, se daba gusto de todas sus comidas, de todos sus viajes, todos sus lugares turísticos, todo. ¿Se da cuenta? Y apagó el real deseo de vivir para los demás. No le interesó eso. Pero una vez que sus sentidos lo dejaron, ahora sí le interesa. Ahora sí, ¿sí? Ahora sí quisiera ayudar, quisiera vivir para los demás. ¿Por qué? Estamos creados para eso. Y usted, hermanos, hay alguien, dijo el profeta, para el cual usted ha sido enviado a ayudar. Hay alguien, pero si usted vino a la tierra, es por real que alguien que aquí le necesita a usted para que su destino eterno no vaya fuera de Dios. Dijo, mínimo uno, pero por alguien usted vino aquí a la tierra. Así como Cristo, Jesús dijo, así como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. De la misma manera. ¿Pero qué es? Satanás buscando apagar eso, ese efecto, ese entendimiento, buscando mantenerlo lejos al ser humano de ese entendimiento. Entonces el ser humano camina nada más de la casa a la iglesia y una vida nada más tan egoísta. No cambia, no hay un avance, años pasan y no pasa nada en su vida y no tiene ningún remordimiento. ¿Por qué? No existe paciencia en él. Él no está esperando nada de que Dios haga con él para otros. Que Dios haga de su vida a una gran bendición para otros. Él no espera eso. Una persona que no llega a paciencia nunca espera eso. Nunca espera eso. ¿Y cómo puede llegar a paciencia? Primero, tiene que lavarse el concepto errado acerca de su prójimo. Eso es en templanza. Y tomar la decisión de luchar para no tener una actitud errada contra ellos. Una vez que no tiene una actitud errada, entonces nacerá en ellos la actitud correcta para ellos. De eso se trata la paciencia. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? Voy a leerles aquí un mensaje. Hacia el hombre vuestra luz delante de los hombres. Párrafo 87. Voy a leerles, ya ustedes leen todo el mensaje. Ese mensaje es específicamente en este tema. ¿Sí? En la misión que tiene el ser humano estando aquí en la tierra. Dice aquí, párrafo 87. Quiero hablar sobre esto esta noche. Así alumbre nuestra luz ahora, solo por unos cuantos minutos. Yo no quiero solo subir aquí, dice, para ser visto y ser oído, no solo eso. Eso no sería correcto. Pero quizás con la ayuda de Dios, quizás podamos hablar unas cuantas palabras o algo que nos edificará, que nos ayudará a todos nosotros a saber cómo pudiéramos ser mejores y vivir una vida mejor. En eso consiste el objetivo de la predicación. Ay, no solamente es hora de culto, vamos a ver qué hablamos, hermano, a ver qué nos sale, ¿no? De repente alguna idea por ahí Dios nos da. No, así no es. Tiene que ser un objetivo específico. Cada predicación debe estar enfocada en buscar, traer a escena una mejor realidad de cristianismo para cada creyente. ¿Sí? Entonces el profeta dice, ese es el objetivo, no solo de ser oído, sino de que la palabra de Dios nos ayude a hablar para que todos nosotros pudiéramos ser mejores y vivir una vida mejor. Estoy seguro que para eso es que estamos aquí. Para recibir corrección y tener un entendimiento. Tener un entendimiento de lo que podemos hacer para ser mejores cristianos. ¿No? Por eso, hermanos, algo clave con lo que usted debe caminar. No estoy satisfecho con mi condición de cristiano en mi condición presente. Quiero una realidad más alta. ¿Sí? Cuando uno camina así, entonces Dios puede ayudarlo. Párrafo 88 dice. Si hay algo en mi vida que yo deseo, es ser un mejor cristiano de lo que lo soy. Con eso hay que caminar. Si hay algo en mi vida que yo deseo, es ser un mejor cristiano de lo que soy. Estoy seguro que ese es el clamor de toda alma,
que está aquí esta noche. Ser un mejor cristiano. Ese es el clamor. Ahora el profeta va a usar un ejemplo claro para mostrarnos esto. Él nos dice, hace un tiempo yo iba conduciendo su vehículo a una velocidad bastante rápida y observando generalmente cómo lo hago, dice, conduciendo a solas. Es un paseo solitario cuando uno conduce solo. Uno no puede encender la radio, dice, uno no puede encender la radio a menos que sea uno de esos canales para la familia. Bueno, dice, cuando uno va viajando solo hasta la radio, hay tanta cosa que no hay, que no edifica, ¿no? Párrafo 90 dice, a donde quiera que voy, después que me he puesto un poco viejo, yo llevo esta pequeña libretita, cuando el Señor me revela algo, simplemente lo anoto. Yo incluso he escrito, dice, aún en la culata de mi rifle, allá en el bosque, ¿no? O en una bala, en todo, todo, dice, siempre paro anotando lo que Dios me muestra. Y una de las cosas que anotó fue esto que nos va a contar aquí. Entonces, párrafo 91 dice, mientras yo conducía a lo largo de esa carretera, observé un tablero de anuncios enorme y hermoso. Y generalmente ustedes saben, ellos tienen un montón de cosas en estos tableros de anuncios. Pero nunca observé tales cosas en este anuncio en particular. Por lo general, ahí tienen en los anuncios retratos de mujeres mal vestidas, una, alguna otra cosa. Anunciando tal vez cierta marca de cigarrillo, whisky, cerveza o algo así. Esos grandes tableros, ¿no? Dice el párrafo 93, pero para mi sorpresa, a primera vista, eso atrajo mi atención. Porque no estaba todo lleno de cosas obscenas. No tenía nada obsceno. Y miré hacia atrás, contemplándolo. Yo era un tablero, y era, dice eso, un tablero hermoso. Y puesto en un lugar correcto, justo donde dobla una esquina. Uno no podía evitar ver el letrero. Para sorpresa mía, tenía una sola palabrita ahí. Dice, hambriento, era el letrero. Sola palabra. Hambriento. Eso es todo lo que había. Entonces me fijé en unas letritas pequeñas en la parte abajo del tablero que decía, 3 millas adelante. Hambriento, 3 millas adelante. ¿No? Ese era el anuncio. Bueno, dice, yo empecé a estudiar acerca de eso. Empecé a estudiar. Dice, por lo general, si tienen, dice alguien, un restaurante más adelante, ellos están procurando vender más que el otro individuo. Entonces ellos pintan, dice, un bistec a la brasa y demás, ¿no? Grandes platos ahí en los anuncios. Y cuando uno entra, por lo general no encuentra nada, como lo anuncian. Pero solo es un anuncio. Pero este parecía tener un enfoque diferente, este anuncio. Y sabemos que el día en que estamos viviendo compensa hacer anuncios. Y nos damos cuenta que estas personas, quienes están progresando hoy, dice, quienes están progresando mucho en sus negocios, son grandes hombres en publicidad. Entonces, profeta, observe cómo lo va a mostrarnos. Y dice que aquello que va a tener éxito necesita una muy buena publicidad. Sí, está hablando de las cosas naturales. Ahora miremos cómo nos sigue enfocando. Y hablando en el párrafo 97, habla, dice, cómo ponen en los anuncios en la televisión, ¿no? De cerveza y de todo. Párrafo 98. Así que, si eso compensa por eso, yo comencé a pensar entonces, ¿por qué la cristiandad no compensará si es anunciada? Entonces, todo, mire, el profeta empezó a mirar, cada negocio tiene su propaganda. Y luego empezó, ¿y dónde está la propaganda del cristiano? ¿Sí? ¿Dónde está la propaganda del cristiano? Cada negocio, ahí pone su letrero, ¿no? Y lo anuncian en la radio, lo anuncian en la televisión y todo por decirlo. Y uno dice, sí, anunciamos, pero no, y uno llama a publicidad, no, tal predicador va a estar ahí, tal. Eso no es la publicidad real que requiere el cristianismo. Vamos a mirar, dice el profeta, yo dije, ¿y la cristiandad no compensará? ¿No habrá gran ganancia si es anunciada? Yo pensé entonces, ¿qué es un anuncio? Uno tiene que tener algo que sea un poquito diferente a lo que tienen los demás, ¿no? Si es un anuncio, tiene que ser algo que llame la atención. Si le anuncian las cosas que usted ya sabe, lo que siempre ha visto, pues tiene que ser algo diferente. O simplemente es tan común, dice, tiene que ser algo diferente que tienen los demás. O si simplemente es tan común como la cosa del mundo, nunca atraerá la atención de la gente. Jamás. Si un hombre hubiera estado buscando, dice, un automóvil, él hubiera pasado por este anuncio de comida, ¿no? Pero si él hubiera tenido hambre, él hubiera estado buscando ese anuncio. Así que yo creo que el cristiano es la cartelera de Dios. Ahora, ¿no? Nosotros dicen, no, yo sí reparto folletos, esa es la publicidad, esa no es publicidad. ¿Sí? Yo anuncio ahí en el Facebook, yo publico de repente un mensaje. Eso está bien, ¿no? Pero eso no es la real publicidad. El profeta dice, así como ustedes los negocios tienen anuncios naturales y publican sus cosas y sus fotos, pero dice, el cristianismo, Dios también, ¿no? Quiere hacer publicidad. El punto es que la publicidad de allá lo pinto como quiero. Y puede ser una mentira, un plato, mira, un bistec. Y cuando voy no es así, ¿no? Pero en este caso, dice,
Dios quiere que sea algo real. No tiene que ser una mentira. Por eso nos propone, ¿de qué se trata la estatura de un varón perfecto? Una vez que Dios tiene un varón perfecto, el profeta lo llama una obra maestra. Y entonces, ¿qué hace Dios con esa obra maestra? Lo exhibe, lo pone al público, dice, ¿no? Para que todos lo miren, para que vean la capacidad de su creador para hacer eso que se ha hecho. Entonces el profeta dice, piénselo, cuando nosotros entendemos, entonces tenemos que entender en realidad cuál es el objetivo, para qué Dios nos ha llamado, en qué consiste, ¿no? Estas cosas, dice, ¿por qué hace que los negocios prosperen? ¿No? ¿Cuál es la prosperidad de cada negocio? Que gana más dinero. ¿Cuál es la prosperidad del evangelio? Que más gente no va al infierno, ¿sí? De lo que el joven rico sí quería eso, pero cuando estaba allá en el infierno ya. Entonces, ¿de qué se trata esa publicidad? De que la gente evite su destino eterno fuera de Dios. Y dice, y esa publicidad tendría que ser el creyente, ¿no? Entonces, así que yo creo que el cristiano es la cartelera de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros es la cartelera de Dios. Pero este pensamiento queda fuera de escena, salvo que la persona llegue a paciencia. Mientras no ha pasado templanza y no llega a paciencia, este pensamiento no existe. Él jamás está buscando vivir para hacer una gran cartelera de Dios, una gran publicidad para que la gente evite el infierno y vaya a la vida eterna. Él no piensa así, porque en eso, cuando él llega a templanza, se encuentra con eso. En el mundo de templanza, vive con ese entendimiento, ¿no? Dios, ¿para qué me ha llamado Dios? ¿Para qué me encontró? ¿Para qué encontró a Abraham? Para levantarte tan alto, dice, porque una cartelera se pone en un lugar donde no hay forma de evitar verlo, ¿sí? Entonces dice, ¿para qué? Dice, yo te voy a exaltar primero, le dice Dios. Te voy a levantar tan alto, para que de esa manera todos los demás puedan acercarse y recibir lo mismo que tú. Yo voy a trabajar contigo primero, ¿sí? Una vez que te levanto tan alto, luego quiero que toda la familia, yo también quiero bendecirlo a todos los demás, no solo a ti, ¿sí? Pero para eso tengo que trabajar contigo. No ser una publicidad falsa. Oye, qué bonito plato. A ver, deme ese plato de ahí a la hora que viene. No, yo pedí el de allá. Te van a decir, ese es, pues. Dice, ese no es. ¿No? Y uno se siente como estafado, ¿no? ¿Ve? Ahora uno se queja. ¿Cómo hacen publicidad? Y no cumplen. ¿Qué tal en la vida cristiana? ¿Sí? ¿Qué tal de nosotros? Tú dices, esa publicidad mentirosa. Y así es. En eso consiste. Cuando el cristiano va allá a paciencia, él entiende, ¿no? No debo ser una publicidad falsa. No debo hacer un anuncio falso. No debo vivir, ¿no?, representando aquello que no existe en el mundo de Dios. Es una responsabilidad. Y ahí es donde el creyente le va bien. Dice, yo que gano. Hermano, las demás cosas serán añadidas. Dejemos la duda. Porque dice, el que se acerca a Dios en fe, es necesario que él crea que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Entonces, no va a decir, ay, hermano, yo me sacrifico por los demás, no pasa nada. Bien, si lo Cristo pagó el precio por los demás, ¿luego qué es? El león de la tribu de Judá, el rey de reyes, señor de señores, ¿no? El alfa, omega, principio, fin, el rey de la nueva Jerusalén. Dios tuvo que pagar un precio para eso. No vino así de fácil. Tuvo que vivir para que venga y sea la nueva Jerusalén. Tuvo que vivir y pagar el precio para eso. Oh, yo tengo un gran reino. Pero te costó, ¿no? Pagaste el precio. Para que pueda esa nueva Jerusalén venir a escena donde el rey, tuvo que pagar un precio. Lo mismo cada uno de nosotros. Cuando nosotros caminamos en la estatura de este varón perfecto, empezamos a entender de lo que se trata cada escalón. No solamente es pintar la figura ahí en la pared, y tenemos la pirámide en la pared por todo lado, o en las Biblias. Se trata que entendamos y aceptemos el desafío. Dios dice, eso quiero hacer contigo, ¿qué te parece? Ese es mi plano para aplicarlo en ti. ¿Sí? Y sabes, cuando tú empieces en fe, ¿sabes de qué se trata? De esto. Oh, sí, Señor, amén, trabajemos, dice. Ahora ya terminaste ahí, vamos a virtud. Terminaste ahí, vamos a ciencia. Terminaste ahí, vamos a templanza. Ahora vamos a paciencia. Oh, yo te empiezo a ver el cambio. De nada más que empiece en fe, empieza a ver un gran resultado. Y estamos mostrando qué es lo que pasa cuando ya la gente llega a templanza. Recuerde, si no llegó arriba, a la estatura de un varón perfecto, no hay nuevo nacimiento, ni siquiera es cristiano. Porque Dios no va a sellar nada suelto. ¿Cómo Dios va a sellar a alguien? A alguien sin paciencia. Alguien no tiene ninguna expectativa de vivir para los demás. Porque el Espíritu Santo cuando va a sellar es cuando todo está perfecto. Y Dios envió su palabra para darnos entendimiento de las cosas que van a suceder dentro de nosotros. En vez de que nosotros tengamos pensamientos de mundanalidad, de que somos débiles, de que hay cosas que nos jalan. No, bote eso y sustitúyalo por pensar, ¿cómo puedo ser una gran cartelera para el reino de Dios? Una gran publicidad para el Evangelio. Es un trabajo. Por eso Pablo dijo en Hebreos, no, en Romanos 12. Transformaos vosotros mismos por la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. Sí, no puedo cambiar mi hora, pero puedo cambiar mi entendimiento, puedo cambiar mi deseo, puedo cambiar mis objetivos, mis pensamientos.
¿Se da cuenta? Entonces voy a la palabra de Dios y al mensaje, porque tengo un objetivo que lograr en mí. ¿Sí? ¿Para qué Dios me llamó? No solamente para sacarme de Babilonia, para trabajar en mí hasta que logre ser una bendición para los demás. Recuerde el objetivo de Dios. ¿Sí? Yo creo que cada uno de nosotros es la cartelera de Dios. Y nosotros no tenemos que hacer tanto alboroto como hacemos. Simplemente vivir una vida tal que habrá que la gente que tenga hambre de querer ser como uno. Ahora ese es un desafío. Recuerde esto, este es el desafío al que usted tiene que enfrentarse, ¿no? ¿Quién quiere ser un cristiano a la calidad que usted es? La gente dice, no, no mires a mí, mira a Cristo. Pero de eso se trata la propaganda. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Por eso cuando usted llega a la naturaleza divina, usted y Cristo son lo mismo. ¿Sí? La vida que está en Cristo ahora está en usted. Entonces dice, es la única manera de que cumplamos nuestro propósito correcto en la tierra. Si no, nosotros vivimos, los años pasan, y el propósito para el cual Dios nos envió, ni nos importó. Cada ser humano ha sido enviado con un objetivo. Dios lo envió con un objetivo. Y eso es lo que lucha Satanás, para que usted no se entere que está aquí con un objetivo. Y vivimos pensando en todo menos que estoy aquí con un objetivo. Y el mensaje vino para enseñarnos el objetivo por el cual Dios lo envió aquí a la tierra, por el cual usted ha sido enviado aquí a la tierra. ¿Se da cuenta? De eso se trata el evangelio. Por eso dice aquí el párrafo 100. Yo me fijé en esta cartelera, en esta en particular. No hacía ninguna afirmación, sino que solo hacía una pregunta. ¿Y usted tiene hambre? Y usted no puede venderle a nadie algo de comer a menos que ellos tengan hambre. ¿Sí? Recuerde que Dios profetizó eso. Por eso el profeta le impactó tanto este anuncio. ¿Por qué? Porque es una profecía para el tiempo del fin. Permítame mostrarle aquí en Oseas, ¿no? Buscar Oseas. Aleluya. Amoses, perdón. Amos capítulo 8. Por eso Jesús dijo, bienaventurado el que tuviere hambre y sed. Porque eso es lo que Dios soltaría en la tierra, hermanos. Dios está mostrando, porque cuando el profeta le impactó eso, Dios noté, dice. Tomé a veces anuncio, ¿por qué? No era un anuncio simple, dice. ¿No? Esto era una profecía. Porque eso es exactamente lo que Dios haría en la tierra. ¿No? Entonces yo tomé nota de eso. ¿Por qué? Lo único que Dios puede hacer en toda la raza, dice él, soltaría una unción. Una unción que la gente tendría hambre. Hambre de Dios. Entonces la gente va, se mueve a un lugar, mira tanta cosa, dice, va a otro y termina decepcionándose. Porque los anuncios son falsos. Sí, mira aquí, aquí vas a hallar a Dios, ahí te lo anuncio, ¿no? Pero tienes que creer tres dioses, Santísima Trinidad, ¿no? Y tienes que creer que un profeta regrese y tantas cosas, ¿no? Entonces uno medio que se decepciona. Dice aquí, Amós capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Yo enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ahora, Dios ha cumplido eso. ¿Por qué cree que hay algo que nos jala hacia la palabra de Dios? Le dice hambre, le captó, ¿no? Por eso dice la propaganda, hambriento, ¿sí? Y empieza, dijo la flecha, tres millas hacia adelante. Entonces dice, ¿qué es? Eso es la propaganda que Dios hará. Cuando empezará, tengo hambre, cuando mirará. Esa propaganda está mostrando, ¿no? Alguien que no tiene hambre, alguien que está bien satisfecho. Entonces le apuntará correcto, la flecha estará apuntando hacia lo correcto. No estará apuntando hacia la religión, hacia una iglesia, hacia un hombre. Estará apuntando, ¿sí? Hacia el pan del cielo, hacia el hambre del alma del ser humano. Y Dios dice, enviaré hambre, no de pan, no de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Pero ¿cuál será? Y Satanás sabe que eso va a tomar lugar. Entonces, ¿cuál será el objetivo de Satanás?
que la propaganda sea falsa, para que la gente diga, se decepcione. Ah, dice que hay comida, ya fui a varios, ni hay nada. Porque adentro ese hambre del alma no lo satisface la religión. La gente entra y se, incluso si usted quiere, cumple con todas las reglas y el requisito de llamado creyente, pero adentro no es libre. Adentro sigue con una insatisfacción. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no está caminando en el plan de Dios. No está recibiendo lo real. Cuando es lo real, usted camina satisfecho. Cuando nada más le muestran las fotografías, ¿no? Y dicen, tranquilo, espérate, vamos a preparar. Usted dice, ¿y a qué hora? ¿Y a qué hora? No está contento con la fotografía del menú. ¿Sí? ¿Eh? Igual cuando me mira, el Señor ve, un día el profeta va a regresar, nos va a predicar y nos va a transformar y nos muestra toda la fotografía, pero algún día, algún día. Yo no vengo a un restaurante que me digan algún día, yo quiero ya, ahora quiero comer. Si viene ahí a atenderme el mesero y me dice, no, mira, algún día nosotros vamos a tener bistec acá, algún día vamos a tener esto. ¿Sabes qué? Algún día regresaré. No, usted no espera ahí. Entonces, eso natural es tipo de lo espiritual. Entonces, tenemos gente que nos dice, tranquilo, siéntate nomás, espera, vas a ver, algún día te llega el plato a tu mesa. Ahí está la gente, algunos agonizando, ¿no? Pero tranquilo, si el profeta regresa, cuando el tercer jalón venga y algo hará Dios en tu vida, y todo apuntándolo hacia adelante. Entonces el profeta dice, por eso, si usted entra a un restaurante, mentira, el anuncio no hay nada. Entonces dice, ¿qué dice uno? Para que entre aquí, mejor vale que vaya a un lugar donde sí hay comida. Porque Dios está mostrándonos lo que Él haría. Él enviaría hambre, ¿sí? A la tierra. Y dice la Biblia, no de hambre de pan, ni sed de agua, pero de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar. ¿Va a mostrar que no estará? O sea, siendo que Dios envió abundante alimento para mostrar, hermanos, ¿ve? Que poca gente se dispondrá a hacer esa fuente de donde la gente reciba real alimento. Por eso dice, irán errantes de mar a mar, del norte hacia el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová. Y no la hallarán. Y lo que Dios está mostrando, Satanás buscará quitar el efecto de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cuál será la gran necesidad? Hermanos, Dios mandó el hambre y ahora el alimento, ¿no? ¿Dónde están aquellos que deben atender a sus hermanos? No, es que yo, Señor, quiero venir a comer. Pero tú tienes que atender a los demás. ¿Se acuerdan cuando Jesús predicó? Los discípulos dijeron, Señor, Señor, despide, que se vayan ya, que se vayan. Que vayan a buscar comida. Jesús le dijo, ustedes tienen que darles de comer. Eso Jesús hizo a la iglesia de Alfa, les enseñó que ellos deberían dar de comer a ellos. No, nosotros no tenemos con qué, no podemos, excusaron. Les dijo, solo ordenen lo que se sienten. ¿Qué tiene? Un poquito. Mejor es poquito que nada. Traigan ese poquito acá. ¿Sí? Un pescadito, unos dos panes. Y dijo, Jesús pudo haberlo de frente enviado a cada uno su comida. No dijo, tengan el plato ahí. Y empezaron. Ahora ustedes vayan a repartir. Jesús en su primera venida está enseñando a la iglesia apostólica. Ustedes son aquellos que deben asumir la responsabilidad de alimentar a sus hermanos. Por eso Dios envió, dice, el pan del cielo, la palabra de Dios. Pero la gente busca, dice, se mueven buscando de mar a mar, por todo lugar. No hay. ¿Qué? Faltan las carteleras, faltan los verdaderos anunciantes, ¿no? Hay aquellos como cuando están contratados para vender. Ven, ven, ven aquí, mira, ven, sin compromiso, y le jalan, ¿no? Y le muestran, ven, y sí, mira esto, usted se encuentra que es real. Lo que tienen, lo que dicen tener. ¿Qué es? Pero cuando uno no llega a paciencia, no vive esta escena. Esta escena ni le importa. No vive esta escena, no tiene esa carga, no tiene ese deseo. Y Dios envió esa palabra es para el alma de los creyentes. ¿Cómo pueden estar hambrientos? ¿Cómo pueden ignorar el misterio de Dios cuando Dios lo abrió y es alimento para el alma? Oh Dios, Señor, ustedes irán a la, como si fueran los discípulos, estirar las manos a Jesús para que Jesús les parta un pedacito, tal vez, aparentemente ni nada. Con esos iban, y mientras iban, dice, se multiplicaba el pan en las manos de ellos. Mientras iban, el pez se multiplicaba. ¿Se da cuenta? Cuando uno entra en templanza, hermanos, entiende la necesidad de los demás. Se da cuenta lo que Dios quiere hacer con los demás. Yo le dijo a Abraham, no solo quiero hacer contigo, quiero hacer esto, pero ¿sabes por qué lo quiero hacer? Lo quiero hacer porque necesito bendecir a los demás. Lo mismo cuando yo le encuentro a usted, dice, te encontré a ti, te doy mi palabra. ¿Sabes por qué? Porque quiero ayudar a los demás. Quiero que el alimento vaya a los demás. No solo que se queden folletos, no solo que se queden discos, ni en audios. Quiero que llegue al alma de cada creyente. Aleluya. Uno tiene que mirar, ¿ve? De lo que se trata esta realidad en la que Dios nos llama, ¿no? Por eso, si Abraham pacientemente esperó, por eso él cuando salió, él no salió. Bueno, Dios, ¿para qué ha salido Abraham? Dios me dijo que salga, bueno. Y no sé, ahora qué será, voy a sembrar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, Dios fue claro, le dijo por qué, le dijo para qué. ¿Se da cuenta?
Porque nosotros nunca podemos dar lo que no tenemos. En este caso, este alimento no puede venir. No, toma un folleto. No basta eso. ¿Se da cuenta? No basta eso. Usted lo tiene que tener en su corazón. ¿Sí? Usted tiene que tener eso en su alma. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando miramos estas verdades aquí? Por eso dice Dios enviaría ese hambre. Y Jesús dijo, bienaventurado el que tuviera hambre y sed. Es una gran bienaventuranza que Dios ha soltado para todos los seres humanos. Y el creyente sin paciencia con Dios no está esperando nada que Dios haga de él un sirviente del pueblo de Dios. Él no espera eso. Él no espera eso. Él solamente vive en egoísmo, solamente quiere fuerzas para ir a la iglesia, fuerzas para vivir una vida limpia tal vez, y tal vez nada más un miembro de iglesia. La visión de satisfacer el hambre que Dios envió a la tierra no le importa. Pero cuando Dios lo llamó a Abraham, le dijo, te llamo a ti, pero para bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Sí? Y dijo Abraham, yo le hice el padre de la fe, de los circuncidados y de los no circuncidados. Entonces se da cuenta cómo el profeta viene y nos abre esta virtud de paciencia y nos dice paciencia con Dios. ¿Qué hacía Abraham? Esperando que Dios haga de él, ¿no? Alguien que pueda bendecir a los demás. Y lo hizo. Y lo hizo con Abraham. Llegó a ser el padre de la fe. Llegó a ser el amigo de Dios. Llegó a ser el gran patriarca de la nación de Israel. Llegó a ser el padre donde de él salieron profetas, de él salieron jueces, de él salieron sacerdotes. ¡Aleluya! De él salieron, ve usted, grandes héroes de la fe. Todo de Abraham. ¿Por qué? Porque entendió para qué Dios lo había llamado. ¿Se da cuenta? Entendió por qué Dios lo había llamado. Y él esperaba ese cumplimiento. Él esperaba que Dios haga de eso. Cuando usted entiende para qué Dios lo ha llamado, será una gran cartelera. Usted dirá, tengo derecho a tantas cosas. Tal vez de vivir un poco, ¿no?, triste, melancólico o algo. Pero ¿sabe qué? Eso no ayuda al pueblo. Usted empieza a pensar, ¿qué ayuda? ¿Qué puedo hacer que ayude? No solo lo que yo siento, no solo lo que me haga sentir bien, lo que ayude al pueblo de Dios. En eso usted se centra. Y eso espera. Paciencia espera lo que Dios haga con ellos. Para bendecir al pueblo de Dios. Por eso dice aquí, párrafo 100, ¿no? Yo me fijé en esta cartelera, en esta en particular, no hacía ninguna afirmación, sino que solo hacía una pregunta, si usted tiene algo. Ustedes no pueden venderle algo a alguien para comer a menos que tengan hambre. Hermano, pero la gente tiene que estar hambrienta. Dios dice, yo enviaré el hambre. Del hambre no te preocupes, yo me encargo, dice. Yo me encargo, yo te voy a mostrar a la gente hambrienta. ¿Se da cuenta? Porque el profeta dice, no puede venderle comida a alguien que no tenga hambre. ¿Sí? Alguien hambriento, gracias, ya comía. ¿Sí? No le importa, no tiene efecto. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Sé una cartelera, ¿no? Anuncia el alimento, mueve la gente a hacer el alimento. Pero Señor, no quieren. Tú solo toma la decisión, yo me cargo del hambre. Y Dios dice que lo haría. Él profetiza que eso lo hará. Y usted lee, el profeta nos muestra cómo tomaría lugar eso. Mire lo que el profeta habla del hambre que vendría en el tiempo del fin. Luego regresamos ahí. En el mensaje, alimento espiritual en su debido tiempo. Alimento espiritual en su debido tiempo. El párrafo 7. Párrafo 7. Voy a leer un poco porque es un poco largo el párrafo. Dice, David y Salomón fueron hombres nobles. Nuestros primeros presidentes, Abraham Lincoln, ¿no?, fueron Washington, todos ellos fueron también grandes hombres, los demás. Entonces los reyes de Israel llegaron a corromperse más y más todo el tiempo. Finalmente se encontraron con este acabo. Esto es muy típico en nuestros días. La gente llegó a ser tan moderna que no querían oír la verdadera palabra de Dios. Usted puede imaginarse una gente moderna como esa. ¿Cómo le sonaría eso a un verdadero siervo de Dios? ¿No? Le dijeron que estaba loco, fuera de sí. No puede haber tal cosa, porque ellos eran religiosos, muy religiosos, y rechazaron a Elías, ¿no? Tenían hombres sinceros, tenían un pueblo sincero, era muy religioso. Él sabía que se necesitaba, pero dice este profeta Elías, él sabía que se necesitaba más que una teología ordinaria para que cualquier mensaje, ¿no?, más que cualquier mensaje común, se necesitaba más que la simple predicación de la palabra para quebrantar esos corazones de piedra. Él sabía que se necesitaba un así dice el Señor para enviar el juicio sobre esa gente. Él sabía además que cuando salía con así dice el Señor, ¿no?,
Y en verdad era así, dice el Señor, dice, al rechazarlo vendría juicio. Vemos esto en nuestro día también, y usted verá eso en cualquier edad, porque solo queda juicio cuando usted ha cruzado la línea de misericordia. Ahora, quiero tipificar Elías con la iglesia, quiero tipificar Elías con la iglesia hoy, de hoy, poco antes del juicio, antes de que todo termine. Quiero que tipificara a Elías, ¿no? Poco antes del juicio. Dice, él recibió este mensaje, Elías siendo cuidado en lo natural, su alimento natural es un tipo, porque no iba a llover de acuerdo a la palabra de Dios por 3 años y 6 meses, o hasta que Elías demandara la lluvia. El tiempo en que tú digas, Elías, será el tiempo, Dios le dijo. Por eso, él fue directamente al rey y le dijo, no habrá rocío hasta que yo diga. Eso es una responsabilidad con un mensaje digno de consideración. Entonces, vamos a tipificar eso con la sequía espiritual de hoy. Todos reconocemos y estamos de acuerdo en que hay una gran sequía espiritual en la tierra hoy día. ¿Sabía usted que fue predicho por los profetas que así sucedería poco antes de la segunda venida de Cristo? Dijeron que habría un hambre en la tierra, que no sería hambre solamente de pan, sino hambre de oír la palabra de Dios. Ese día está aquí. El profeta reconoce que día ha llegado. Él entiende que día ha llegado. ¿Por qué cree que hay abundancia de religión? ¿Por qué cree que las religiones se han multiplicado? Tanta religión errada, ¿por qué? Por el hambre de la gente. Y los anuncios falsos han tenido tanto éxito. Usted debe decir, ¿qué tal si soy una cartelera verdadera? Eso no son cosas naturales. El profeta reconoció que en su día de él llegó el cumplimiento de esa profecía. El hambre llegó a la tierra. Sí. Entonces dice, ese hambre, ese día, ese hambre está aquí. Hambre de oír la verdadera palabra de Dios. Y eso tipifica la sequía espiritual con la sequía natural. Y el pecado y la incredulidad por medio de los falsos maestros y modernistas en la iglesia han traído este juicio que se avecina. Le han dado las espaldas a la palabra de Dios y a su profeta y se han ido tras los términos teológicos modernos de la palabra. Entonces dice, correrán de mar a mar buscando, no hay pan. ¿Por qué? Por causa de maestros falsos, teología errada, doctrinas de hombres, la gente perece. ¿Por qué cree que los jóvenes arruinan su vida? Y uno rápido lo condena, jóvenes flojos, no son fieles. ¿Por qué cree que son? No tienen la fuerza. Un hombre saludable, un hombre que no tiene alimento correcto es propenso a toda enfermedad. ¿Sí? Toda enfermedad se enseñorea, pero el hombre que está bien alimentado, cada enfermedad rebota porque tiene, ve usted, un sistema inmunológico que rechaza y combate cualquier virus que entre a él. Pero ¿por qué tanta enfermedad espiritual, tanta desgracia, tanta caída, tanta falta de fe, tanta falta de testimonio? ¿Por qué? Se quitó el alimento, se quitó el alimento de la palabra de Dios. ¿Por qué? No hay paciencia, nadie está esperando ser una cartelera de Dios hacia el alimento verdadero. Todo el mundo se fue por lo falso. ¿Se da cuenta? Por el egoísmo. No hay el respeto, no hay el amor a su prójimo, no hay el deseo. ¿Cómo usted quiere ver a los jóvenes? ¿Cómo usted quiere ver a esos niños que vienen? ¿Cómo quiere verlos? ¿Qué sueña? ¿Cómo sueña verlos? No, como crezcan, Dios verá. No, no, el plan de Dios llega a ser su plan. El deseo de Dios llega a ser su deseo. El interés de Dios llega a ser su interés, hermano. Esas son las cosas que la palabra declara. Esas son las cosas que debemos aprender. Por eso digo, ¿nos reunimos para qué? Para entender cómo ascender a otro nivel. ¿Se da cuenta? Y cada creyente, una vez que entiende, empieza a almacenar esos tesoros de verdad en su corazón y a trabajar con ello. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. Usted tiene que tomar la decisión que el tiempo no pase vanamente, que el tiempo no pase sin resultados. Si me das, Señor, un mes, si me das un año, Dios, mi vida, yo no quiero que se quede así. Yo no quiero más dejar de ser una cartelera correcta para ti. No quiero más ver a la gente perecer. No quiero más ver a la gente sin el alimento. No quiero más ver la desgracia de la mentira, donde la gente perece, no tiene fuerza, no tiene fe, no tiene virtud, no tiene ciencia, templanza. No hay nuevos nacimientos, no hay ese amor y ese respeto que Dios tiene para la gente, para enviarlo su palabra. No hay. Falta de paciencia, falta de templanza. Entonces vivimos egoístas. Es más, si fulano, oye, ¿te das cuenta? Fulano ya cayó, ya, qué bien, como que te alegrara. ¿Sí? Eso es un mal corazón. Por eso le digo, ¿qué hace? ¿Qué hicieron? Consideraron los japoneses su desgracia el uno del otro. Dijeron, ¿cómo nos ayudamos los unos a los otros? ¿Cómo trabajamos para tener un hogar de nuevo? Los israelitas miraron la desgracia de sus hermanos. Muchos de ellos no estuvieron en el holocausto, pero dejaron muchos profesionales, dejaron sus oficinas y se fueron a trabajar día y noche, ¿ve? Sin salario, porque veían la desgracia de sus hermanos y decían, no queremos más desgracia para nuestro pueblo. Se requiere que el creyente sea lavado con ese colirio divino y sus ojos puedan mirar la desgracia, no de los cuerpos, del alma de la gente.
y trabajemos de día y de noche, no cuánto ganamos, ni quién nos honra, ni quién nos respeta, sino por la necesidad del pueblo de Dios. Con mucha paciencia, esperando de Dios con expectativa el cumplimiento de que haga de mí alguien, un verdadero testigo, uno que no sea un mal ejemplo, uno que no sea una mala influencia, uno que no sea débil y ve usted, contamine a los demás con debilidad, contamine a los demás con conformismo. No, Señor, ese anhelo no existe salvo que uno esté en paciencia. ¿Qué produce ese escalón de paciencia en el corazón del ser humano? ¿Se da cuenta? Un interés de ser una cartelera de Dios, un interés de enfocar hacia el alimento, ¿sí? Porque entiende, hay hambre en la tierra. ¿Qué ha hecho? Dice la gente, ¿por qué el juicio se instaló? ¿No? ¿Y por qué el alimento no está? Por causa de que salieron, dice, falsos anuncios, falsos maestros, y han sumergido a la gente en dogmas, en doctrinas. Resultado, hermano, la gente no tiene, ve usted, fuerza para una vida cristiana gloriosa, solo sobreviviendo, caminando apenas, ¿se da cuenta? Apenas moviéndose a la iglesia. No tienen, ve usted, proyectos para agradar a Dios, deseos, como Pablo, tengo que ir allá, y el hermano de allá, y allá, moviéndose, no, solamente pensando en uno, así vive uno, cuánto gano, cuánto pierdo, a ver si yo hago esto, solamente pensando en uno, esa es falta de paciencia y templanza. Cuando llegamos a ese mundo, nos damos cuenta de lo que se trata. ¿Se da cuenta? Dios mostró cómo es que sucede eso. Permítame leer el mensaje, porque